Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. María, llamó el viejo. Había salido al campo. Hacía 6 meses que no llovía. La tierra la cansaba. Con la sequía, el polvo entraba por todos lados, por las ventanas, juntándose en los huecos, por la línea abierta entre la puerta y el suelo. El polvo se esperaba en las esquinas y cuando muchos polvos habían llegado, comenzaban alegremente a invadir la casa, a cubrir con su sábana los muebles, como si todos los muebles de la casa hubieran muerto y estuvieran esperando en sus cajones que alguien se acordara de velarlos. Había encontrado polvo encima del reloj de madera con sus bordes astillados y los números de la quita torcidos, y aunque nadie pudiera creerlo, había polvo hasta en las alas del cucú que hacía como 20 años no salía más que una vez al día, a las 4:10, sin que nadie se lo pidiera, porque el resorte estaba descompuesto. Y el viejo le había largado la zapatilla, y la zapatilla voló por el aire, se entretuvo entre las flores de plástico y crepé. «¿Me vas a romper el jarrón de la casa, viejo loco?», había chillado ella, y terminó 20 o 30 centímetros más arriba de la aguja. «Este pájaro no me deja dormir», había rezongado el viejo. Así era. Sonaba a las 4:10, se quisiera o no se quisiera. Y siempre sonaba igual. Asomaba la cabeza, cucú, cucú, cucú. Y otra vez la zapatilla volar encima de las flores embalsamadas. «Mejor lo arreglas», refunfuñó la vieja. «No puedo, estoy enfermo», había contestado el viejo. Y ella se fue a la cocina a amasar la harina. ¿Qué iba a tener el viejo? ¿Qué enfermedad iba a tener si de joven se había alimentado de tierra, tierra y hierbas, hierbas silvestres cuando todo el mundo se fue del pueblo por aquella sequía? ¿Qué iba a tener el viejo? Ignorancia, eso era lo que tenía, o pereza. Cuando ella lo mandaba a hacer algo que él no sabía o no tenía ganas, se le salía diciendo, «No puedo, estoy enfermo». ¿Pero acaso tenía mala cara? ¿Había dejado de comer o de fumar? ¿No caminaba como siempre, entrando o saliendo de la casa? ¡Enfermedades a ella! Con este pasaje comienza la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi su obra titulada Los museos abandonados, que obtuvo el premio de narrativa de la editorial Arca de Montevideo. Algunas mujeres se identificarán con la vieja María y algunos hombres con el viejo, pero a todos, sin que importe nuestro género, nos conviene reconocer que somos como el viejo, sobre todo nuestra relación con Dios, en cuanto a alegar que estamos enfermos para no tener que hacer lo que no sabemos o no queremos hacer. Más vale que comprendamos que Dios nos ha dejado la Biblia con instrucciones precisas para arreglar todo lo que está descompuesto en nuestro ser, es decir, para quitarnos no solo la ignorancia y la pereza, sino también el pecado, que es la verdadera enfermedad del corazón de la que padecemos, y para darnos vida plena y eterna. Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.